Esto empieza ya. Que esto empieza tal que ya mismo vamos a bajar un poquito la música. Ya sé que suelo bajarla después, pero me apetece ahora mismo. Y bueno, un saludo a todos, Juan GG, Oscar 2004 Vídeos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Pues no juego casi ninguno, bla 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 bla. Vale, os está leyendo ahí un poco los comentarios. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos sin más dilación al jueguecillo todo ya directamente, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Radaxian City, que es este servidor tan chulo, maravitupendo y demás. Es, si os fijáis ahora, no funciona todavía, ¿vale, gente? Pero si os fijáis ahora en Streamlabs, en la pantalla del directo, si ponéis el ratón encima de la pantalla, vais a ver un efecito verde, la cara de un efecito. Bueno, pues ahí pone fichas que tenéis. Estas fichas no las contéis, ¿vale? No valen. Ya os lo digo de antemano. Estoy de pruebas porque, bueno, Steam tiene... Uy, Steam... Steam... Madre mía, se me va la pinza. Twitch tiene, bueno, pues estas extensiones. Y quiero trasladar mis fichas aquí a Streamlabs para que estén a mano de todo el mundo con ese botón. Pero las que tenéis ahí son temporales, ¿vale? Ya os lo digo de antemano. Esas no valen para nada. De hecho, pone Redeem fichas, si no me equivoco. Pero no hay nada que podéis cambiar. No, aquí normalmente también se pone son requests, es la opción que no la voy a poner yo, ya sabéis que lo subo a YouTube y no se puede, y esas cositas que vamos haciendo de vez en cuando. Pues nada, simplemente era decir eso, que vale, que están ahí, pero bueno, que sepáis que esas fichas se van a trasladar ahí a ese botón con el tiempo, pero todavía no permiten trasladarlas, así que de momento pues las tenemos como las tenemos, y todo lo que ponga ahí no hagáis mucho caso. Bien, gente, ganáis fichas, cada 5 minutos una ficha, me parece. Todo el mundo que sepa que lo estáis ganando, estéis suscriptores o no lo seáis, y podéis ganar juegos y otras cositas pues chulas. También hay otro tipo de cosas raras por aquí y demás, pero bueno, eso ya es otra historia porque aquí estamos un poco locos, ¿vale? Y dicho esto, pues vamos a empezar ya con el temita, ¿no? Yo creo que ya... Ya es hora. Mira ahí Oscar, ahí cómo va cambiando de cosas. Me dijiste que me metiera en el Monte Eterno. Ahí estoy en el Monte Eterno, amigo. Conéctate, si quieres. Y, bueno, pues... A empezar, mira el zombie ese cómo me mira por allí. Está lejos y me mira. Antes que nada, pues vamos a mirarlo por aquí así. Vamos a movernos. Oscar. Bien, el inicio, desde hace tiempo... Hello. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien?
Pues aquí en el... Estaba comentando unos cambios que va a haber aquí. Y aquí en el inicio, al principio había un recuadro que era de Spawn, que era de Bedrock, ahora es cuarzo. Y la idea es agrandar este cuarzo bastante, hacer un parque, no que sea plano, sino a lo mejor poner algunas plantitas y eso. Y aquí, hola zombie, bueno, pues esto lo empezó a crear Pirlo, que luego ya ha ido modificándolo más. Y por aquí hay un camino, ahí está, que lleva a una fuente, que no creo que sea esta la fuente definitiva, pero bueno, por aquí más o menos habrá fuente. Y bueno, pues caminos que van a ir para allá y para allá. Yo creo que va a estar guay el spawn en el futuro, si es que lo hacemos algún día. La verdad es que estas dos últimas semanas he estado muy ocupado y no he podido hacer prácticamente nada aquí. Azul claro. ¿Te enseño lo del nether que he hecho ayer? O bueno, el otro día. Sí, vamos para allá, vamos para allá. Lo de los hidden frames con los nombres. Sí, sí, sí. Yo ya lo vi, pero no lo hemos visto en streaming, ¿no? Sí. ¡Hola! Bien, pues esto es lo que ha hecho Oscar, que aquí teníamos carteles unos pocos y ahora, por suerte, pues tenemos un poquito más. Por ejemplo, casa del Oscar, aquí, del Oscarito. ¿Quién es ese? Bichinito, granja de guardianes, granja de mobs. Guay. Yo pondría ahí quizá pólvora, más que eso. Porque es lo que más le interesa a la gente. Granja de patatas. Casa de Otaku Taru, hielo. Y ahí, bueno, una cosa, vamos, flipante. Y sí, para pues, si alguien quiere hacer pues alguna casa en un futuro o algún proyecto, pues ahí tiene libre. Sí. Granja de zombies. Falta. Ah, vale, está ahí la Stronghold. Vinci Boy, DF y Pao. Y de J Pinky. Muy guay. J Pinky ya me vio hacer una cosa. Que lo voy a enseñar ahora, por cierto. Sí, vamos para allá. Solo lo he hecho en estos dos sitios porque en el otro sitio la mayoría son inactivos. Y sí, en el sí. Otro no hay nada, ¿sabes? O sea, en el otro solo hice caminos para villas que ya no hay aldeanos, para la granja de hierro y no hay nada. Pondré ahí el tiempo de sus fuerzas, pues si alguien quiere hacerse algo, pues por ahí, ¿sabes? Pero uh-huh. En el otro no hay nada. Pinchy Boy. Bueno, me preguntaba todo el rato Albertor que cuándo podía entrar en el servidor. Ya está con Wildlist. Si se acerca hoy y tiene suerte y ve que estamos en directo y demás, pues a lo mejor entra. Lo estuvo pidiendo no sé cuántas veces, cuántos días. Esperemos que te portes bien, ¿eh? Vale. Voy a mi casita un momento. Que también tienes que meter a Susi en la Wildlist. Ah, sí, sí, sí. Cierto es. Yo juraría haberlo metido ya, pero bueno. A lo mejor es que hemos hecho limpieza en algún momento. ¿Y el 4K? Pracho el patatita. Pues la retransmisión está a 1080, que no está nada mal. Si no puedes verlo a 1080, ya no sé tú. Y tu conexión y tu ordenador. O tu móvil o lo que uses. Pero está para 1080. No está nada mal, ¿eh? Es que en Twitch retransmitir a 4K, uff. Es que 1080 me va rápido, dice. Ah, qué gracia. Bueno, pues ¿qué quería enseñar yo de aquí? Esto de aquí arriba. Vamos a dar una vueltecita por aquí. Ven, Oscar, ven para acá. Me voy examinando una cosa. Uy, hay zombies. Vale, pues el otro día estuve fuera de cámara, que es lo único que he hecho yo estos días, porque es verdad que no he tenido tiempo. Es referente a mamá oveja. Y bueno, vamos a matar aquí estos zombies, que por cierto, morí aquí, porque me quedé quieto. Se me hizo de noche y me acribillaron los zombies. Porque estuve aquí, bueno, aquí hay un aldeano que siempre ha estado, no sé si lo sabes. Pero aquí si te fijas hay alguno que otro más. Y estuve, y aquí otro más. Pescador. Y esto es lo que estuve haciendo el otro día. Pero vamos, no creo que vaya todavía bien. Pero bueno, ya lo iré arreglando poco a poco. ¿Esto qué es? Esto va a ser granja de chiquitita de creepers. Ah, como la que tiene Susi. Sí, como la de la guardilla. Ah, vale.
Pero. Esta es la quería hacer, pero bueno, curiosa. Pero no, muy chiquitita. Me ahorro el trabajo. Y nada, es que ni siquiera ha estado aquí para que se vaya generada. Además, de noche no suele ser efectiva. Lo normal es hacerlo en el agua, en océanos y todas esas cosas que se suelen hacer para que tengan efectividad estas granjas. Pues. Eso es, roquezo. ostras, no tengo. Tengo un montón de mierda aquí. ¿Aquí qué hay? No, es que si la meto ahí, sé que luego no la recojo. La mierda. Hay unos cobres por ahí, es que los puedo dejar. Aquí tenía para meter mierda, ¿no? Vamos a dejarla de momento aquí. Cuidado que viene el zombie. Va, pero ¿dónde vas, amigo? Todo esto no. Vale, todo esto lo usaremos adelante, o sea que no pasa nada. Esto también. Y esto me lo voy a llevar. Bueno, ¿qué es esto, por favor? Me transforme por ahí. Madre mía, este cubo de leche lo tengo desde cuando fuimos a Granja Guardián y lo llevo encima todavía. Pues creo que no tengo. Madre mía, si es que tengo un montón de porquería por aquí. A ver. Vamos a guardar aquí la que pueda. En serio, tronco. Madre de amor, hermoso. No tienes tus cohetillos por ahí, ¿verdad? Por ahí. Ah, sí, tengo aquí yo de esto. No, me quedan 51. No hay problema. Tengo. Pensaba que tenía más, pero no. Ahí está. Vale, con esto de momento me vale. He trabado a un aldeano y le consigo una esmeralda. Me faltan 11 para has tradeado con uno de esos de aquí. Sí, yo lo he con. ¿Me dejará volar? No. ¡Ay, vos! ¡Wow! Esto me ha andado. Me giro y no, digo, ¿pero qué es eso de ahí? Digo, que parece que se mueve una planta. Uf. Cuando me la has tirado hacia mí, digo, me mata. Pero, a ver, esqueleto, por favor, tío, qué pesado es. No, no me vuela. Es que aquí en este servidor, yo no sé si es que hay micro lag de ese, que no se nota mucho, pero. A ver, si miro para arriba, me imagino que sí podré volar, ¿no? Ah, sí, vale. Esta es la casa de Pinky, que por eso me vio hacer mis cosas ahí. En... Y ese primero que vio la abeja. Sí. A veces cuando le das a volarlo, que te hace como un saltito ahí todo grande, pues cuando estás en el aire, vuelves a darle al espacio y entonces te vuelve a. Te planeas, ¿sabes? Vale. Bueno, ¿por qué me subo aquí? No lo sé. Pues, reguladoras de calidad. El 480 es vida en mi móvil. Hombre, en un móvil 480 o 700. Yo prefiero 720. En un móvil se ve muy bien 720. Pero 480 se ve bien también, no notas mala calidad. En un ordenador que tienes un monitor relativamente grande, yo creo que sí que se nota bastante y fastidia un poco. Bueno, pues vamos a derribar este edificio, es la tarea de hoy. Es un edificio que todo el mundo dice que le molestaba y la verdad es que es muy grande, es una granja muy eficiente. Y bueno, está aquí en todo el medio del spawn y yo creo que tapa un poco la estética, ¿no? Del inicio. No sé si tengo algún cofre vacío. Tengo aquí uno solo. Dos. Vacío, vacío. Y tres. Vale. Tú tienes. Vale. Aquí los materiales nos los llevaremos y todas esas cosas. Cada uno el que se lo lleve. Vamos a ver. Primero quiero. Yo creo que está lleno, ¿no? Madre mía. Me llevaré yo un par de estas como mucho. Es que no necesito más, de verdad. Me parece exagerado. Pues. ¿Empezamos por arriba mejor o cómo? Hombre, de arriba abajo, ¿no? Sería más fácil. Lo que podríamos hacer es. De todas maneras, a ver, espera. Tengo aquí madera, creo. La TNT explota, ¿no? Explota el mundo, ¿no? Sí, sí. Vale. Lo podemos hacer con TNT y más rápido, ¿no?
En vez de usar el Tifón y todo esto. Tú verás. A ver, el cristal pues lo podemos picar con Sweetaus. Vale, lo que quiero primero es trasladar... Es lo más difícil de conseguir. Pero, por ejemplo, el Stormbreak me da igual. La arena también, o sea, hay por todas partes. El cactus también, tenemos muchísimo. Sí, sí. El agua, pues más aún, ¿sabes? Las vallas, pues igual. Lo bueno del agua, si ponemos agua debajo, debería, entre comillas, parar un poco la explosión, pero... Escucha, yo voy a llevarme, voy a mover aquí cactus a estos cofres para tenerlo para el que quiera, porque ya que hemos hecho esto eficiente, pues que sirva para algo. Sí. Vamos a venir por aquí. Efe, ¿quieres un código de Steam? Capa. Pues yo la verdad es que no me hace falta, pero si me quieres dar un juego triple A o algo así, vamos, yo encantado. ¿Qué más jugar? A ver. Turu, tu, 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 tu. A ver si hago un sorteo también en Twitter otra vez. Me hago un jueguecillo decente. Estás rompiendo algo por ahí, ¿verdad? Sí, cristal. Lo bueno es que si cae abajo se recoge también en estos baúles. Si cae por dentro. Ya. Vamos a ver. Está. Se te oía a ti, ¿verdad? Sí. Digo yo, oigo algo como hablando. ¿Puedo? Vale. Voy a dejar aquí esto de momento. Muy bien. Pues está ahora también Susi en directo, ¿no? Sigue, me parece. Yo he dicho que ya me voy a mi directo, digo, porque he estado un rato viendo, pero claro, no puedo ya estar todo el rato viendo, si no, aquí no empezaría nunca. A ver. Colocamos esto, por aquí. Venga, hay un stack aquí que es para mí, y estos, yo qué sé, tío, qué hacer. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo me llevaré un poco. Sí, pero sí. Aquí hay tres cofres enteros y sigue cayendo más de las tolvas, me imagino. Sí. Uf, mira, otro stack. Bueno, demasiado. Pero bueno, está bien. Que cada uno se ve un par de stacks o tres o cuatro porque hay de sobra. Y ya... cada lo que quiera. Antes de picar ahí, voy a colocar muy poquitos bloques que tengo aquí de tierra. Ya aprovecho. Así vamos avanzando. Por cierto, para los que entréis aquí en Radaxian de vez en cuando... Aquí está en esta tolva. Dice, si queréis donar cuarzo para mejorar el inicio, gracias. Y lo echáis aquí el cuarzo, dona cuarzo, ¿no? Y bueno, pues cae por ahí y se almacena en un sitio donde yo tengo acceso y ya lo cojo y lo uso. Un CSGO sortea. Un CSGO... No es tan interesante, ¿no? CSGO, eso yo creo que lo tiene... Creo, al que le gusta mucho yo creo que ya lo tiene. Digo yo, ¿eh? Es un buen juego, ¿eh? A mí me gusta CSGO. Vale, pues ya está. ¡Hala! Me piro para allá. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, voy a picar las cabecitas. Las tendré que guardar yo en un sitio bueno. O picamos ya piedra, ¿o qué quieres que hagamos? Bueno, yo estaré picando aquí el cristal, luego... Es que... Tú decías lo de la TNT, pero no hace falta, ¿no? Si tampoco se tarda mucho. No. Bueno, qué pena. A ver, con el cristal empezaré a picarlo de dentro. Voy a bajar un segundito por aquí antes. Nos vamos a colocar tal que aquí. Bueno, el chiringuito, ¿eh? Ahí están los aldeanos que parece que de momento se salvan de la quema. Voy a hacer una captura del mundo aquí. Un pug, buen juego. Vuelvo a subir aquí. Y he hecho una captura de cómo está ahora mismo. Y haremos luego otra en un rato. De cómo va
destruyéndose. Mucha gente se pondrá contenta, ya lo he dicho, porque la verdad es que el diseño, a ver, no es una granja horrorosa, pero que ocupa mucho para ser una granja de cactus. Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Ya, y encima cactus no sirve para nada. Que está guay tener una. Yo la verdad es que con una pequeñita me conformo, pero muy pequeñita. Porque al principio es cuando quieres tintar algo, pues dices, bueno, vale, necesito un poco más. Pero con el tiempo, con una pequeñita, es que ya tienes, vamos, para toda tu vida ya jugando. Porque esto llenas un cofre doble en cuestión de minutos. Pero más allá de eso, en realidad pasa como las de hierro y todas estas granjas, ¿no? Todo el mundo hace granjas de hierro. Es grande, te llena rápido, pero si es pequeña, como por ejemplo esta, tarda bastante en llenarse. Sí, pero que me refiero a que al principio es cuando más lo necesitas, pero cuando ya no usas tanto el hierro. La próxima, a lo mejor, proyecto grande lo haces dentro de mucho tiempo y ya se te ha generado demasiado hierro. Sobre todo, yo creo, al principio. Y bueno, esta también, es que en un servidor es distinto también, hay mucha gente. Granjas de cactus se puede hacer individual cada uno si quiere, o... Por cierto, en el proyecto Esmeralda, que me imagino que está parado, ¿no? A ver, funciona, pero no está aún acabado del todo. Falta un chum por picar y llenar bastante de granjas. Pues ahí en ese sitio también se puede hacer al lado una mini de cactus. No se tarda nada en hacerlo, es muy fácil hacerla. Yeah. El Player and Now Battleground me gusta ese juego, ahora que lo has mencionado. Me parece muy chulo. Pero yo creo que también lo tiene todo el mundo el que lo quiere. Casi. Yo el otro día vi un vídeo, ¿vale? De un tío que hizo una granja de melón. Sí, que hacía como 1 millón de melón por hora. ¡Hala! Y en plan... De... Un millón, pero de... En rodajas, ¿no? Sí. Los que estáis viendo me imagino que sabéis cómo funciona esto, ¿no? Porque yo creo que ya... Todo el mundo que conozca así Minecraft... Desde hace un tiempecito, uno nuevo no, obviamente, pero esto es muy fácil de fabricar. Básicamente es tierra, o sea, tierra, arena para que crezca el cactus encima, porque si la arena no se pone el cactus, y ponerle límites, aquí por ejemplo está en los lados y en el techo, para que al crecer, porque puede crecer 3 como máximo, salvo generación natural que puede liarse un poco, pero al crecer una... Y a ver algo al lado, se rompe, porque no, este bloque no permite que crezca. El cactus no puede estar pegado a otras cosas. No me digáis por qué, sistema de juego es así. Y bueno, pues así funciona el cactus. Entonces, la diferencia es que aquí en vez de una planta, pues ha hecho, no sé cuántas plantas tenía esto, pero un montón. Vamos a saltar por aquí. Y claro, pues imaginaos, cada cactus que va creciendo... Uno, de forma natural, pues se rompe y se cae el bloque. Se rompe. Y así con todos estos, imaginaos. Pues cada pocos minutos, pues no deja de salir bloques de cactus. Que eso luego lo podemos quemar y convertir en tinte. O hacer un muro... ¿Te estás quemando? O quemando, haciendo daño, pinchando. Se puede también hacer... Yo qué sé, un muro de cactus, ¿no? Una valla de anti-mobs, por ejemplo. En el muro de cactus, no. Porque los cactus no pueden estar juntos. Bueno, en diagonal. Tienen que estar al menos ya, en diagonal. Pero al fin y al cabo es un muro también lo que haces. Ya. Y poca cosa más, sobre todo tinte. Porque hay muchos bloques, además ahora con la 1.12 que tenemos los bloques de hormigón. O la arena verde, depende de cómo lo queramos hacer. Pues tenemos muchas más opciones ya para usar el tinte. Tenemos ese tinte, luego la arcilla también para tintar, el cuero. Unas cuantas cosillas, la Shulker Box. Las cajas de los Shulker. Y no sé qué más. Así interesante. Tanto verde como verde clarito.
también sirve de papelera, por cierto. Hola, me mucha caído. Gente lo... Hola. Mucha gente lo usa de papelera también. De papelera es para tirar algo y que desaparezca para siempre del juego. Por ejemplo, yo esta piedra, aunque es un material, digamos, que se puede conseguir de forma infinita, yo no la tiraría. Pero vamos, si me sobra carne de zombie, por ejemplo, pues a lo mejor la acabo tirando, yo qué sé. La verdad es que yo no tiro nunca en papeleras las cosas, yo creo, ¿eh? Por ejemplo, en la granja de Endermans, pues a veces dices, tiro al vacío las perlas o las tiro aquí en la papelera, o yo qué sé. Eso sí que a veces pasa. Por cierto, estuve un montón de días con el Twitch beta este de la página y me he dado cuenta que no tenía ni susurros ni nada. Y no sé por qué no añaden eso, ya se lo ha dicho todo el mundo, pero no han cambiado nada. Por cierto, ha habido novedades de Twitch, ya mañana las comentaré mañana, que si hago streaming lo haré o antes o no sé cómo, porque no sé si voy a tener tiempo mañana. Pero hay un montón de novedades de Twitch, y por cierto, lo de las ofertas de las suscripciones creo que han aumentado más tiempo, ¿no? Me parece. No sé. Hoy es el último día de septiembre, que era en septiembre. Pero creo que las han aumentado algunos días más o no sé. Vamos a ver esto de aquí. Bueno, hazte spam, Oscar. ¿Vas a hacer algún directo últimamente o no? Hombre, no sé. Vale, vamos a ver. Yo hoy te he pensado hacer, pero como estás haciendo tú y luego Richard a otro, pues. Vale, mañana o el lunes. Vale, vamos a ver. Ahí está. Me voy a llevar mis cabecitas. Estas son cabezas de gente baneada. Que, bueno, pues está muy bien aquí las picas. Ahí está. Para que no se pierdan, no por otra cosa. Y nada, las colocaremos en el muro de la vergüenza, en algún lado. A ver, lo que me hace gracia... Haría un muro con bloques tristes, por ejemplo, la de Rack o Bedrock, ¿sabes? Bueno, de Rack. Estaría bien la arena de las almas, ¿no? Que tendría sentido. Sí. La arena de las almas, que es donde están las almas de los baneados. Vamos a quitar esto desde aquí. Luego voy a por ello, que estoy tirando los barrotes de hierro al suelo. Y tampoco es para tirarlos. Hola, slimes. ¡Uy, vos! Oh, tormenta. Pongo el peto por si acaso. Sí, la verdad es que yo debería haberlo hecho, pero bueno. ¡Uy! ¿Dónde ha caído? ¡Uy! Ha dado a los cerdos, creo. Se ha convertido en Pigman, seguro. Sí, hay uno que sí. No, hay muchos que sí. Joder, no me fastidies, pero... A ver. Vamos a hacer un pequeño zoom. A ver si nos deja hacer el zoom. Ahí está. ¿Veis que se han convertido los cerdos en cuatro? Hay, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Hala! Ha caído encima de los cerdos, pobrecitos. No me fastidies. Hay que ser Pigman, chaval. Qué locura. Ay, pobre cerditos, que nos han convertido, en serio. Ay, luego desaparecerán, no pasa nada. Ya, serán los cerdos normales. Por cierto, la última vez que me metí, entré en el Nether y me persiguieron cerdos zombies. Mm.
Vale, primero, la madera aquí. Segundo, esto. Vamos a colocar esto por aquí. No sé quién se hizo voluntario o voluntaria sobre este tema de empezar el reloj este. Creo que yo puede ser, no estoy seguro, pero al final no sé. Hay que tener tiempo. Mira, y encima eso es. Para que quede bien tienes que hacer muchos detalles, es para que quede bonito. A mí no me importa hacerlo, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo ahora, o sea que... Si lo empiezo yo, yo sé que voy a tardar mucho en hacerlo, que no me importa. Porque yo no tengo prisa ninguna, pero bueno. Como yo creo que tardo menos, pero también no es que me, no es que sepa mucho construir. Yo sobre todo por... Construirse, o sea, te puedo hacer un... ¡Ostras! ¡Ahí va, caballos! Sí, caballos. Tú. Vamos para allá. Aunque no tengo. Oh, algo raro por ahí. No, he dado el caballo, me cago en la leche. Cállate, anda. A ver cómo te puedo dar a ti. Vale, ya me está liando. ¿Se está pegando al mismo? Ah, no. Ahí casi me da. Ah, esa es la de los spawns. Pero en camino. Es que aquí hay demasiado bomb y no puedo matar el esqueleto. Es que si te doy. Quiero un eléctrico. Vamos a. Me da pena, me da pena. ¿Cómo lo hago? Uy, ese creeper de ahí. Qué pena que haya parado ya porque. Nos podría haber salido un eléctrico. Yo es que tengo la lluvia desactivada, pues para que me vaya mejor en Minecraft y... Ojo, espérate. Ahí está, vale. Ay, lo siento caballito, te he hecho mucho daño, pero bueno, ya estás a salvo. Bueno, pues tenemos un caballo por aquí más. ¿Dónde estás tú? ¿Tengo más caballos? Vale. Estoy mirando alrededor, por si ha habido algo, pero no, creo que no. Ahí está, vale. Vale. Estos ya están muertos, ¿no? Y el de allí me imagino que también. Voy a acercarme. Sí, vale. Ostras. Vale, pasamos de todos. No, sí, yo ya estoy contento con estos caballos que hay aquí. Ya los llevaremos para alguna cosa. Muy bien. Vamos, por aquí licuá. Esto por aquí. Bueno, esto. No sé dónde los guardé. Espera. Light blue concrete, rotten flesh. Tierra. Tengo mucha tierra. Aquí. Vamos subiendo poco a poco. ¿Cómo se nota lo calmado que está esto cuando para la tormenta? A mí me gustan las tormentas, pero la verdad es que últimamente, o es la sensación que me da, que hay demasiadas. En mi mundo de la oveja negra, en este también. Sobre todo lluvia, no tormenta, me refiero de rayos. Y se hace un poco pesado. Qué lástima. Esto tiene su trabajo hacer esto, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, tampoco es que sea precioso el edificio. No es feo, porque hay granjas más feas, pero... Al menos se puso con bloques de estos, de ladrillos de piedra. Imagínate con cobblestone. Sería gracioso. Aún me acuerdo que hace mucho tiempo, estaba aquí en Radaxion
hace unos 2 o 3 meses, o sea, poco desde que entré, que me spawné un full diamond una noche. Claro, yo iba a ir a por una ninja, pero justo cuando tenía la ninja renombrada y todo, y fue por el zombie, pues no estaba, porque claro, se habría despawneado o algo. Por cierto, aún tenemos que poner los zombies antiguos, esos en sí, las cápsulas, ¿eh? Exacto. ¿Qué pasa, Ende? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Heracule, buenas. Heracule. ¿Qué tal, Ende? Ey, ey, ey. Ah, oh, qué ganas tenía de destruir esto. Bueno, destruirlo. Es mejor ahora lo bloque, la verdad. Pero tampoco me hubiera importado mucho usar la TNT aquí. Ya no hay nada valioso aquí. Podremos. Vamos a quitar el suelo también y haremos a lo mejor una primera piedra. Y diremos el reloj, ¿no? La torre del reloj o lo que sea. Sí. O también valdría faro. O sea, podemos hacer un reloj, un faro. Porque pega, vamos, el faro también pegaría aquí en con el agua, ¿no? Porque además esto es una playa, que por eso lo modificamos así como playa. Un faro. Ya está. Ya está hecho, venga, vámonos. Bueno, hasta mañana, gente. 2 semanas de curso y ya he entregado un trabajo de 14 páginas. Ende, es lo que tiene eso. Vuelves de vacaciones, empiezas el curso y ya parece que llevas mucho tiempo ahí, ya te has olvidado de las vacaciones. Sobre todo, Oscar. Voy a buscar aquí, a ver, por YouTube, a ver, gente que ha hecho algún reloj en Minecraft. A ver. Buah, hay muchos relojes. Pero yo no me refiero a que cuente de verdad las horas, que se puede hacer que se iluminen por la noche y tal, pero vamos, que no hace falta. Es un adorno, básicamente. Hombre, aquí hay uno. Que no está mal, solo que está muy bien hecho. Está muy bien hecho, está muy bien hecho. Vale, vale. Voy a descargarme el mapa y lo pongo a ver cómo es. Solo es para mirar cómo es. Si veo que es barato de hacer, pues lo acabas de hacer, no es que para tanto. Hoy me tomo el día de descanso y mañana continúo. Y puede que acabe por la mañana o tarde el otro trabajo. Haces bien, Ende. Yo la verdad es que personalmente siempre he preferido terminarlo cuanto antes y tener el último día de descanso, pero bueno, tú a tu gusto. No sé si tenemos arena por aquí. Yo creo que no tengo arena por aquí. ¿Viste los nuevos emotes? Pues a mí ese en concreto no me gusta mucho. ¿Cuál? Las dos. No, el su sí me gusta. Sí. Bueno, es que es una mezcla de su y sí, pero bueno, ahora vengo. Voy a descargarme. Voy a mirar el mapa. Sí, vale. Quiero ver cómo es. A mí no me gustan. Hombre, a ver, el de su está bien porque se usa. No es porque sea más bonito, más feo. Tampoco lo veo feo, es bonito el texto, es original y es propio además. Me imagino que lo ha hecho Radisan. Y el otro, sí, sin que sea feo, no me gusta mucho. Hombre, no
Hombre, a mí me gusta. O sea, en plan que si eso puedes poner un capa único, ¿sabes? Para sí, todos pero. Los looks. Pero que yo no lo veo como si fuera capa eso. O sea, a mí el pelo no es el del capa. Ya, tal vez haberlo hecho de blanco y negro, pero bueno. Eso sí, hubiera quedado mejor. Ya. Pero porque por ejemplo, en Twitch Prime hay un capa de color, ¿sabes? Y creo que. Ahora sí, voy a ver. Y creo el que mini capa. Creo que el pelo es marrón o algo, a ver. El bueno, y el multicolor, hay varios capas y hay muchos. Sí, el pelo es marrón. O sea, pa. Puedes comprarlo. Vale. Que no se puede hacer nada, pero bueno. Está mal, está mal. Esto por aquí. Esto por aquí de guam. Vamos a ver cómo tenemos esto. Cristal, a ver si aquí tenemos. No. Cristal es cristal. No tiene nada más. Vale. Guardamos esto por aquí. Y esto por acá. Vale. ¿Cómo es que ya debería tener el mapa? Llenarlo. Vamos a guardar esto por aquí. Pues, madre del amor hermoso. No sé si llevarme esto de cactus. Voy a buscar primero que haya por aquí un poco de arenita, a ver si alguien se ha dejado por ahí arena. Madre mía, tenemos porquería por todos los lados, ¿eh? Todo esto es cuando hicimos el chiringuito, este chiringuito que tenemos aquí al ladito. En fin, ¿habéis jugado al Murder Mystery en modo Assassin? Sí, sí lo he jugado y la verdad es que me lié mucho al principio porque no lo entendía. Me refiero a que, por ejemplo, no miré los carteles de qué tenía que buscar. Yo daba a todos y digo, ¿por qué a este sí y al otro no? Con el corazón sabía que pasaba algo cerca, pero no sabía el qué. Pero luego, cuando ya lo entendí, me ha parecido muy gracioso. Me parece muy guay. Sí, a mí me gusta. A mí sí me ha gustado. Bastante, además. ¿Cuánto mide esto? Esto mide. Vale, mide mucho. Mide como más de 100 bloques. Pero es sencillo de hacer. Es alto, pero es sencillo de hacer. La verdad es que está chulo. Si va por dentro. ¿Alto como cuánto? Hombre, suma 60. De 60 hasta 196, creo que son 126 bloques, más o menos. Ah, bueno, está bien. Ya, pero yo lo haría un poquito más lejos. O sea, como el spawn está al lado, ¿sabes? Pues sí, se puede yo lo haría en plan lejos del spawn, un poco más lejos. Con más o menos cerca del coliseo. Vale. Está chulo. A mí me gusta. Yo tengo mala suerte. Y cuando mato a mi asesino, le toca matarme a quien tengo al lado. Sí, bueno, eso suele pasar. Ah, pero que se puede cambiar la hora y todo. A ver, hombre. Tiene un mecanismo de redstone. Bueno, de redstone de lo que pasa es que eso a lo mejor causa lag, ¿eh? Se puede cambiar la hora. Como son raíles, bloques de notas, bloques de redstone. Lo que es de resto, Minecraft, lo constante, a ver. Y dame el 12. Vale. Y está bien. Bueno, pues esto. Lo taparemos ahora y convertir esto con arena. Vamos a poner un poquito por aquí. Ah, oh, no, pero tal vez sea del King Clone, ¿sabes? O sea, clone, todo eso. ¿Cómo? Porque tal vez sea, pues, o sea, del mecanismo que hay dentro, tal vez sea de. Como hay bloques de notas, tal vez sea el. El
la campana, eso es la que clink, clink. Eso está gracioso, que lo haga una vez cada mucho. Por ejemplo, al atardecer, al amanecer. Puede que le baje también. Sí, sí, sí. Voy a poner un poco de arenita. Yo estoy por hacerlo, o sea, es bastante barato. Pero antes de asomarme aquí. Excuse que la hayan hecho así de tío. Estoy viendo aquí, por cierto, Vinci. Vinci Boy, hay que decirle que está bien que coja un poco de hierro, pero que no se lleve todo, 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 porque los demás a lo mejor quieren. Se lo tuve que restaurar el otro día. Se lo tuve que quitar y volver a ponerlo ahí. No todo, pero parte. Ya, porque... ¿Por qué no pones nenúfares en el agua de los cultivos? Sería más cómodo. Pues tienes razón. Como yo no he hecho ese cultivo, Ende... No sé, no sé. Voy a... Voy a escalarme otro porque este parece demasiado grande y eran otros más sencillos. Me gusta este suelo así. J. Pedro, anda, mira. Pues lo ha dejado todo a medias. Hola, ¿qué tal, NanoCraft 10? ¿Cómo lo llevas? ¿Se podría entrar a tu servidor de RSA? Mira, tienes que entrar en... Te lo voy a poner en el chat, ¿vale? Tienes que entrar tal que aquí... En Discord, Discord no te dejará escribir al principio, pero te deja luego, ¿vale? Cuando intentes entrar. Y ahí lo pides, en el canal de Redaction City. Hola Javier Jarm, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Y Calaverix, te quiero, yo a ti sí que te quiero. Vale, vamos a ver. Radaxian, no Radaxan. Cuidado que mamá oveja. Os vigila muy mucho. Unos sustos que pega mamá oveja. A ver... En esta dirección había desierto, ¿no? Por cierto, hablando de flores... Quizás deberíamos pillar ahí alguna flor que otra. No sé, no sé, bueno, ya... Ya veo cuál lado, no sé. ¿Has decidido ya hacer eso o no? No, es que me ha parecido muy complicado, o sea, a ver, que se puede hacer, pero no sé. O sea, no, no es complicado, pero... Si realmente lo que necesitamos es algo decorativo y con poner unos paneles arriba que haga que cambie, que se ilumine algo por la noche, por ejemplo, es más que suficiente, yo creo. Sí. Vale, a ver si alguien quiere hacerlo. No tenemos ningún portal a un desierto, ¿no? Así para ir rápido. Sí. Al lado del proyecto Esmeralda hay un desierto. No, sí, yo estoy en una hora, pero era por saberlo. Ah, vale, vale. Hasta aquí. El que iba a saltar era el conejillo de ahí y me asusta un poco. Porque digo que son así como saltando raro. Vale, estos son unos pesaditos, los husk. Los huskies. Por cierto, tengo cama. Dormimos mejor y así no tengo que estar todo el rato esquivándolos. Vale. Voy a mi casa. Voy a una. ¡Buah! Me he pasado, ¿no? Ah, no. No me he pasado, lo he tirado bien. Vale. Coloco por aquí la cama. Y me tumbo, aunque me vienen 20.000 bichos a la vez. Así cuanto antes, mejor. ¡Dos fichas Calaverix! ¡Wow! Ok, gracias. Dios, qué susto, me voy levantando. Dolor de cabeza seguro. ¿Te ha salido o no te ha salido? ¿Qué has hecho? Ah, no, vale. ¿Estás durmiendo? Ahora voy a dormir. Estoy... Creo que estoy muerto ya. Vaya. Ah, no. Me ha dado tiempo. Es que los husk, estos son unos pesaditos porque ni siquiera... Como tienen la carne ya curtida... Tienen la carne ya... ¿cómo se dice esto de leñes?
los egipcios, momificada. Porque realmente los hacks son momias, realmente. Mucha gente pidió que se metieran momias, y lo que ha hecho los de Moyan es, en vez de momia en sí, han hecho el hack, pero que realmente es una momia. Es un... Es pellejo, pues es lo que es la momia, ¿no? Un hash de oro, que como mola. Ha roto el creeper lo que tenía conseguido ahí de no sé qué era. Creo que era una patata que me ha soltado. Vale. Bien, primero. No, creeper. No me troles, por favor, a ver, creeper, por favor. Al final, esto de los juegos competitivos, ¿qué ha pasado? Va muy lenta la cosa. Todavía va, ¿eh? Pero muy lenta. Y para los que estéis ahí, que no lo sepáis, ya os lo digo. Vamos a hacer aquí, los que estéis jugando aquí en el servidor, una competición que dijimos que iba a ser en septiembre. En septiembre no va a ser seguro. ¡Susi! ¡Muchas gracias por ese host! Ya se ha acabado, por lo que veo. ¿Qué tal, Susi? Muchas gracias, de verdad. Te lo agradezco mucho. Bueno, he actualizado el cartel y ahora lo he puesto en vez de septiembre de octubre, ¿vale? ¿Qué has puesto? Que en el cartel de juegos competitivos, en vez de poner septiembre, he puesto octubre, ¿vale? Vale. Vale, lo he actualizado. Yo, o sea, en plan como unos, o sea, en plan unos competiciones, en plan que si el que le haga esto antes o más rápido gana esto o lo otro. ¿Que estás preguntando que cómo es? Sí. Pues... ¿Sabes hace tiempo que hicimos el... Sí. Esto de que quisiéramos que... otras cosas. Sí, sí. Va a haber cosas de esas y otras distintas. La idea era... la que tenía yo, que la teníamos en otro servidor muy antiguo, cuando era Minecraft beta todavía, bueno, y Minecraft completo ya, pero las primeras versiones, la 1.1 y todo eso. Bueno, yo organizé un evento que eran los juegos de invierno, se llamaba, porque fue en invierno. Pero claro, teníamos ya construido pues todo. Pero voy a colocar esto por aquí. Teníamos construido todo el... A ver, ¿cómo diría yo? Pues coliseo, pistas de atletismo, de carreras, todo eso ya estaba hecho. Porque antes de eso, poco a poco, hicimos varios eventos sueltos, también de PvP. Y lo que hicimos ese, cuando lo organicé, era crear unos cuantos nuevos, yo que sé, 5 o 6 juegos nuevos, más esos que ya estaban. Entonces, al final eran como, yo que sé, 12 juegos distintos, o más, o 20, no me acuerdo cuántos eran. Y cada día era, pues, por la mañana una cosa, por la tarde otra y así. Y al final el que más puntos iba consiguiendo de un juego a otro es el que ganaba el conjunto, ¿no? Pero eso no da tiempo a hacerlo ahora. Vamos, ni de lejos. Como y... hubiera pensado, en plan hacer como una competición de parkour. En plan, hay distintos niveles, ¿no? Y el que se, o sea, los que quiera jugar, ¿no? El que se lo pase antes, pues gana tal cosa, ¿no? Por ejemplo, 5 niveles, el fácil, el medio, el normal, el medio, el difícil, el muy difícil y el extremo, ¿no? Entonces, el que se lo pasa antes, pues gana un premio, ¿no? El segundo y el tercero, pues otros premios. Y luego el cuarto, quinto, sexto, pues no se va a nada. No puedes hacer eso, la verdad. Tú, si quieres, puedes fabricar un escenario. Vale. ¿Y dónde salía eso? ¿Dónde eso de...? En el mundo de eventos. Hay un mundo aparte de este, que se llama mundo de eventos. Por cierto, Susi, ya me explicarás lo que decías del servidor este de especial, porque es un poco raro, la verdad. Que es muy interesante, Susi. Me voy a desayunar, F, ahora vuelvo. F, ¿cómo lo llevas? ¿Qué pasa, Iker y Niker? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues... Iker y Niker, muy bien, la verdad. Aquí tirando cositas, que me da pena tirarlas, pero... Vamos a ver qué tiro. Bueno, yo creo que voy a tirar este pico, que no lo quiero para nada.
Que no, hombre, que no. ¿Cómo voy a tirar mi pico? 13 hilos. Menos mal que son estos objetos renovables, como les llamamos, ¿no? Que se pueden conseguir de muchas maneras gratis, una cantidad grande, o sea que no hay problema. Y me llevo esto. Pues Susi, hemos tirado un edificio que teníamos aquí. Susi, por cierto, si quieres pasarte por aquí, pasa. Se acaba de matar un conejo ahora mismo, míralo. Qué tonto. Pero ¿cómo son tan tontos? De verdad, yo no lo entiendo. Moyan, por favor, que no se suiciden. Una cosa es que su vida sea corta, vale. Pues lo entiendo, son roedores, son pequeños, no... Te digo una cosa, voy a colocar esto. Vale. Ya está. Hombre, vale, si quieres... Si quieres, puedo hacerlo ahora, ya que no tengo nada que hacer. Puedo hacerlo en la competición para... No hacerla otro día, ¿sabes? Pero es que ahora mismo no te lo puedo poner. Vale. Yo creo que eso sí estaba en la whitelist. Aunque sí que esto también puedo ayudar a Susi cuando entre. La he vuelto a meter, pero yo creo que ya estaba. Vale, a ver si entra. Tírase uno de Dirt. Ay, es que me da pena, porque no es renovable. No es lo mismo... Ya sé que es una tontería, porque uno de Dirt como que me va a sobrar. ¿Por qué no me deja hablar en el server de Discord, NanoCraft? Espérate que te lo miro. Os lo dije antes, en Discord no os deja hablar todavía porque tengo que daros como una especie de permiso. Vamos a ver un momento. A ver dónde estáis. Que yo os vea. NanoCraft. Vale, ya estás en Discord, si no me equivoco. Muy bien. Yo creo que ya estás ahí en... Ya puedes escribir. En el canal de Radax and City, recuerda. Un canal de texto. Y ya le... Y ya le das. Bueno, pues vámonos volando para allá. Muchas gracias por seguirme. Nitillada 2546. Ese fecito más ahí que cae en la jarra. Toma ya. Y por cierto, muchas gracias también a... Bueno, a ti NanoCraft por seguirme, que... No, tú lo hiciste dentro de cámara. Es que hubo alguien, o fuiste tu NanoCraft, que me diste el follow, pero fuera de cámara y no se grabó. Voy a parar aquí un momentito. No, no puedo parar, vale. Paso, paso. Y bueno, Nitillada, espero que te lo pases bien por aquí. Y también a Garoga8, porque me donó. Y también fue a cámara. Lo vais a ver en las letritas que están en verde, arriba de la derecha de la pantalla. Ahí se ve, creo, la última donación, si no me equivoco. Ese es el meme de NanoCraft. Mételo en la whitelist. A eso que ahora se va a comer. Ahora vengo, voy a comer. Vale, vale. Pues te voy a meter la whitelist. Nosotros lo metemos los sábados normalmente a la gente en la whitelist. Lo solemos revisar, ¿eh? Que no damos la whitelist a todo el mundo. Yo te revisio, no te preocupes. Y no sé si hay algún movimiento busco. Vale. Te digo, oye, que este tío ha hecho algo. Espero no matarme, porque estoy volando a la vez que estoy metiendo a gente. Creo que ya te he metido. Estoy yendo en buena dirección. Para allá, ¿no? Madre mía, estoy perdido. Vale. Hola, ¿cómo carga esto? Me encanta cómo carga el mundo como le da la gana. Dale un segundito, que no veo nada. Madre mía, es que tantas cosas de configurar aquí, de meter a gente, no sé qué. Normalmente yo siempre digo... Muchas gracias, Aleato, por ese host. ¿Qué tal, Aleato? ¿Has hecho todos estos deberes? No, es para allá. Tu.
O sea, volando, me encanta volar porque me gusta ver el paisaje así en, de lejos, bonito, prechocho. Ay, Fede, no puedo entrar, mis padres están durmiendo, sorry. No, no pasa nada, Álvaro. Si era solo para que jugaras y disfrutaras, pero si no puedes, no pasa nada. Cuando quieres entrar, pero tus padres están surgiendo, durmiendo, ¿no? Entiendo qué quieres decir. Sí, la ley de Murphy que dicen, ¿no? Si algo puede pasar, pasa. ¿Tú crees que vas a poder entrar hoy y al final pasa algo para que no? Gracias, Oscar. Yo estoy perdido, ya no sé a dónde me he ido. A ver, pues si estaba yo bien, estaba al lado. Menos 150, 250. Claro, digo, si estaba yo aquí al lado, digo, ¿qué ha pasado? Y es que me he girado un poquito. Estaba leyendo el chat y se me ha ido. Durmiendo. Durmiendo. Mira, se cabrea consigo mismo. Bueno, ¿cuántos estacas de hierros para mí ya? ¿Que calculaste la distancia de los aldeanos? A ver, estamos a 160 y algo. Yo creo que están, a ver, 30, 4, 5, 6. Yo creo que no hay problema. Porque tú dijiste que podía haber problema, ¿no? Con la distancia el otro día. ¿O no te acuerdas? No. De la granja de hierro. Ah, sí. Por cierto, Una aldea esto, no, ya que una estamos hoy rompiendo cosas, bueno, voy a colocar esta arenica por aquí. Wow, un momento. Protégeme, por. Quiero pista. cambiar una cosa que estoy viendo que hay una cosa ahí en la pantalla que hay un 11 puesto de gente que está viendo y está como movido raro, se ha puesto abajo, no sé por qué. A ver si lo veo. Aquí. Dame un segundito. Creo que se ve, ¿no? Ahora se ve. No, es que lo baja porque sí. What? Vale, vamos a verlo. Vale, ya sé por qué es. Creo que hay que hacer esto. Vamos a poner aquí aceptar. ¿Y ahora no están? Ah, sí, ahora sí están. A ver. A ver ahora. No sé si lo estáis viendo vosotros. Es que se ve muy chiquitito la pantalla. Si estáis desde el móvil, no creo que lo veáis. Vale, ya está. ¿Se ve ahí el 12 bien? Bueno, ahora hay 12. Según venga o se vaya la gente, pues cambiará la cifra. Vale, pues eso ya está arreglado. ¿Y los cactus? Anda, has llegado un poco tarde, ¿eh? Pues mira lo que hemos hecho. Hemos agujereado ahí un poquito. De hecho, mira, voy a hacer aquí una captura. Ahí está. Has hecho un set cero, ¿no? Un. Un set Sí, un cero. set 0, sí, exacto. Con el Word Edit. Por cierto, estás perdido esto, Aleato, pero ha habido una tormenta. Y eran, ¿cuántos? Siete por ahí, una burrada. Ha Trece. convertido unos Creo que trece. cuantos cerdos en cerdos zombies, el rayo. Ha caído en todo el medio de los cerdos, estaban ahí todos juntitos. En fin, estaba pensando hacer un talk show, pero no sé. Anda, Liato, hacer un talk show estaría bien que lo hicieras. ¿Qué tal? ¿Por qué te has pulsado Mubut, Aleato, que has puesto aquí, amigo? ¿Y lo del cactus? Ah, por los símbolos. Bueno, aquí. Escucha. Toma, Oscar. Así lo quitamos rápido de en medio. Si queréis. Si quieres ahora en un ratito te hago lo de que puedas construir. ¿El qué? ¿El parkour? Sí. Pero es Vale. que no quiero que se vea todo porque si no se quita un poco la sorpresa. No está todo junto, pero se puede ver si salimos en mal sitio. Vale. Vamos a ver.
aunque si quieres, pues bueno, para no hacer spoiler, pues quitas la pantalla un momento y luego la pones, ¿sabes? Sí, a eso me refiero. Vale, vamos a ver. Aquí como quieras, Oscar, también. Puedes proponer tú también. Y puede proponer todo el mundo que está en el chat también. Aunque no estéis jugando, podéis proponer. Por ejemplo, Aleato, que también está en el juego, pero... Ya he vuelto, dice Nanocraft. Digestión... sentado. Pues... Bueno, que sepáis que podéis proponer siempre en esta serie de Radiation City. Es una comunidad, pues entre todos nosotros, los que estamos tanto viendo como jugando, podemos proponer... qué hacer en el mundo. Otra cosa es que se haga o no. Pero por proponer, vamos, que no quede. Y nada, al final... Ahí está. Estamos aquí, por ejemplo, en el spawn que es ahí arriba, aquí cerquita. Decidimos hacer aquí una playa. Y ahora que hemos quitado este edificio, pues vamos a hacer playa. ¿Que aquí queremos hacer luego un faro o un reloj? Pues ponemos encima de la arena el edificio y ya está, no hay problema alguno. De hecho, yo creo que por lo menos... Por lo menos así recto. ¿No? No sé cómo lo ves. Tapar esta parte por lo menos de arena. Está bien. Un momento, que me quedo sin batería. Voy a poner el cargador. Vale. Imagínate. La batería me dura muy poco. Efe, yo tengo pensado una cosa. ¿Qué? Dime, Aleato, dime. Que, ostras, que persiguen a Oscar. Oscar, desconéctate. No, eres tú, ¿eh? No, soy yo. Ah, eres tú. Ostras, que me he quedado bugueado, tú. Vale. Y casi me muero ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días. Mirad, aquí hay un bloque de fantasma. No sé si se ve. Ahí está, otro más, madre mía. ¡Un bloque fantasma! ¡No! 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 Vale, vamos a una cosa, hacer una granja de aldeanos, pero que alguien se encargue de ir cambiando, trasladando a los aldeanos. Se muere. Ah, no pasa nada. Yo creo que por aquí está bien esto. ¿Qué te cuentas, Faber? Nada, pues ahora me acabo de levantar y pues tendré que ir a desayunar. Qué madrugador, ¿no? Sí, eso digo yo. Madre mía, nosotros aquí que... Madre mía. Has dormido bien, ¿eh? Es que estuviste de parranda. No me acuerdo qué hice ya. Estuviste de parranda, entonces. Seguramente. Si no te acuerdas... no, el bloque fantasma. ¿Te parece la idea como la oveja negra? Sí, ese generador aleato es muy fácil de hacer. ¿Quieres hacerlo? Vale, vamos a apuntárselo para recordárselo siempre y... Porque como sé que va a tardar en hacerlo... ¿Qué hay que hacer? Un generador de aldeanos. Pero tiene que ser lejos de aquí, ¿eh? En la parte de atrás donde hay cultivos, por ejemplo, ahí pueden estar. Sí. Es que ahora yo creo que no lo hago porque... Quita un cartel de esto. ¿El null? El null. Juegos competitivos... A ver, este del chiringuito... Yo lo voy a quitar. Porque aunque hay que retocarlo, bueno, ya por lo menos está... asentado. Coliseo, madre mía, Coliseo. Qué vergüenza. A ver si lo terminan ya. A ver, bueno, pues vamos a poner... Aleato... Bueno, te lo pongo el nombre que tienes ahí. Álvaro LL. Ahí está. Así le podemos meter prisa. Pon algo tuyo, toma. No tengo nada que hacer, vamos a ¿no? poner el reloj, Oscar. Y dentro de 2 meses está, por favor, quítamelo, no quiero. Un reloj. Vamos a poner Faber Craft, otra casa como la que hicisteis. No, esa. Ah, por cierto, dije que
Que había que hacer algo y yo creo que va a ser destruir esa casita, ¿eh? Yo lo siento mucho, sé que os gusta. Sé que os gusta esa casa de allí, pero... es un desastre. Sé que no queríais. Vale, lo siento mucho. Trabajo un mato. Uy. Madre mía, cuánta tierra tengo aquí, ¿no? Madre mía, si es que... Trabajo un mato de 21 del 3. Hace ya tiempo, del dragón. Mira, creo que cuando lo matemos, creo que era el único diamante en Galicia. El león comiganto. Sí, es verdad. El gigante me da. ¿Y eso a qué vienes ahora? No sé, no sé, se me ha pasado por la cabeza el vídeo que vi. Por cierto, Efe. Sí. Estuve viendo que probaste la beta del World War 2. Ah, sí. Bueno, no me gusta mucho. Han matado al individuo, ¿no? No me gusta mucho, si te digo la verdad, pero es que... A ver, engancha como todos los Call of Duty. Vician, pero... No, eso no quites esto, es el proyecto del barrio, tío. Mira, 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 proyecto del barrio. Adiós al proyecto del barrio. No, no. No. ¡No, no, no! ¡No! Yo no lo había visto. Ya que estábamos con... quitando... ya que estábamos quitando la esa de Cactus, que la verdad es que era fea. No. Era de los gangsters de Minecraft. No. Pues ya nada. Adiós. Lo siento mucho. Hacer una base ahí. Si hacéis una que sea graciosa, bonita, vale. Era el mejor proyecto de todo. Tenemos una mansión. Qué locita. A ver, no creas que has puesto, amigo. Hola, patitos, ¿qué tal? Que no te he hecho nada. Ostras, capos aquí, que se han borrado. Tardar un poco, se ve muy chula la city. Mi casa es la mejor. Sí, patitos. Está baneado porque has escrito en mayúscula. Y nada, que has puesto no con muchos símbolos y también te ha baneado. Es que Mubut es tremenda. ¿Y esto aquí qué es? ¿Qué es eso que hay aquí de cobblestone? Por cierto, ¿habéis visto las nuevas texturas? Madre mía. De las 13. Me deprimo, cada vez que... Sí, 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 sí. Cada vez que veo algo. Vi el otro día, bueno, ayer. Una depresión leve. Yo soy feliz. Y tu vídeo de la comparación y digo, madre mía. Yo es que me parece bien incluso que en el propio juego metan a lo mejor 4 o 5 packs distintos, ¿no? Pero que cambien este, porque al principio Jeff decía, va a haber cambios en todas las texturas de forma sutil, como diciendo, si algo necesita cambiarse, pues hacemos algún retoque. Súper sutil. Pero es que sutil no es un cambio radical. Al final, por ejemplo, la cobblestone ha tenido que hacerla con un diseño parecido, aunque sea más suave. Y la madera también la modificó, porque la primera que enseñó era horrible. Y al final es todo lo mismo suavizado. Sí. Y me imagino... No veo mal. Pero no veo mal si lo pusiesen como pack alternativo. Incluso yo no veo mal que cambien algunas cosas. Por ejemplo, el bloque de diamante, que siempre se ha quejado a la gente. A mí no me disgusta tampoco, pero si en general no os gusta y quieres cambiar una cosa en concreta porque se pide mucho o lo que sea, pues bueno. Pero cambiar así porque sí, no lo entiendo. Y yo lo siento mucho por ese nuevo empleado, que yo creo que como ha llegado nuevo le han dicho, pues venga, empieza a cambiar cosas. Haz algo. Porque ese tío es nuevo en Mojang y se fue el creador artístico, se ha ido de Mojang. Que para mí es un crack, por cierto, el Johansson ese, o como... Johan Aronson, no, Johan Aronson es. No me acuerdo. Al nombre, es que tiene unos nombres. Vaya nombre también. Vale,
Me avergüenzas, dice. Eres muy pieza. Ah, a Mobucho lo dices. Ostras, ten cuidado, ¿eh? Uy, 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 aquí veo. Avisadme cuando entre la whitelist, ahora vengo. Yo creo que ya estabas en la whitelist. Era NoCraft. Mubut, puedes banear a todos los que quieras. Vale, y aquí deberíamos apañar una zona para los aldeanos, para tener unos cuantos aquí, por ejemplo. Pero así está muy feo, la verdad, tal como está aquí ahora mismo. ¿Qué bueno, si quieres, mándame a los... No, claro. Vale, vale, un segundito. Te mando ahora mismo. Ahora mismo. Un momento, voy a dejar todo en el ender. Sí. Dadme un segundito, gente. Que voy a... Por si acaso, no quiero tener más espacio y... En un minuto. No me voy, no me voy. Lo que pasa es que no se puede ver esto. Espera un momento, espera un momento. Ahí va, he puesto algo mal ahí, ¿verdad? Vale. Guardo todo. Voy a guardar unas cositas mías. Guarda todo lo que tengas. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Yo también. Vale. ¿Lo has guardado ya? Sí. Ay. A ver si sale. Aquí estás. No podéis ver esto, gente. Entra en Discord y pídela. No, 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 que ya está. No, la IP la tienes aquí, amigo. La tienes ahí. Bueno. Hay cositas nuevas, ¿sabes? Voy a moverte. ¿Quieres hacer parkour, verdad? Sí. Vale, a ver, tiene que ser aquí. Tiene que ser por aquí cerca. Ven aquí, amigo mío, ven aquí. Vale, te tepeo a mí. Estás en ponte game mode 1 o vuela o algo de eso. O no te muevas. Vale. Aquí, mira, ¿ves ese bloque? Pues por aquí más o menos. Vale, ok. Si quieres alargar el terreno, de hecho, mira, vamos a enseñarlo ya en el juego porque aquí no hay nada que ver. Así que vamos a ir aquí. Ahí está. Estamos volando, gente. Si quieres alargar, ve para allá, mira. Para esta dirección. Sí, sí. Vale, lo voy a hacer. Voy a hacerlo para acá. Aunque intenta también que no sea gigante y todo eso. No, tampoco está grande. Pero entra uno, lo creo. Turu. Ahí con el creativo, madre mía. Madre. Sí, estamos en otro mundo, estamos en el mundo de eventos, ¿vale, gente? Que Jakers. Aquí en el mundo de eventos lo que, bueno, pues hacemos es construir eventos. Por ejemplo, ahí hay una cosa que está sin hacer todavía, pero bueno, hay más cosas por allí. Mirad, ahí la dejo, se ve alguna cosilla más. Y lo que voy a enseñar yo era para allá, si no me equivoco. Voy a hacer así un poco a voleo, ¿eh? Estábamos en 200, ¿verdad? No, en 100. Vale. Vale. Bueno, vamos a poner... 1000 por aquí, ¿era? ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¿Dónde me he ido? ¿Dónde estoy? ¿What? Ya la he liado.
¿Qué me has tirado? Ah, vale, que es el Oscar que me ha dado aquí esto. No, no la ha liado. No, bueno, mientras. Mira, estoy preparando esto. Temporal. Mirad esto de aquí. No sé si se verá en... ¡Hola, qué guapo! Es un... Para hacer un... Para hacer un Skywars mini. Un mini Skywars. Entra en Discord y pídela, ok. Pero, NanoCraft, que ya estás... ya tienes la IP, puedes entrar ya, ¿eh? NanoCraft. Amigo mío. NanoCraft. Muerto. ¿NanoCraft? Ese. Sí. Puedo usar el barracil, ¿no? Sí, sí. Vale, hazlo más rápido y no tienes que hacer ahí muerto de clic. Vale, a ver. Voy a hacerme un TP a este para explicarle una cosa y ahora voy para allá. Hola, amigo. Estoy en... Hola. Estoy en modo creativo porque estoy yendo para allá, pero mira, bueno... sí, no me lo puedo quitar porque mis cosas las he dejado allí en ese mundo, guardadas. Mira, ven para acá... No, por ahí no. Ya está dentro, sí, patito, gracias. Mira, ven por aquí. Madre mía, todo esto cómo va a cambiar. ¿Ves? Por aquí tienes porquería, que son donaciones de... a la comunidad. Luego tienes aquí un refugio. Lo digo por si tienes algún material ahí que necesites, pues lo pillas de ahí, no pasa nada. Aquí hay un refugio. Ahí está. Madre mía, 520 blocks. Que... ahí va, perdona. Que a veces ponen aquí cositas también. Vale, veo que no hay mucho. Pero bueno. Y... te voy a pillar de aquí... Vale, vienes para acá. Aquí puedes pillar un poco de hierro. No pilles todo, pilla un poquito solo, ¿vale? Porque, bueno, es para más gente. Y ya sé que no... ¿Cuánto hierro hay ahí? Hay un stack y más de medio, ¿no? A ver. Ah, pues que pille, no sé. Pilla esos 40, venga, no pasa nada. Sí, y ya, 40 y vas... ¡Wow! ¡Vipercraft! La casa destruida, I cry. Oye, casi te toca, ¿eh? No lo he visto yo, que estoy en directo. Ay, pues lo siento. Pues muchas gracias. Qué pena, nada. Pero por nada. Por cierto, debería haber servido para una cosa, pero bueno, no ha servido. Oh. No ha salido lo de los bits, también tenía que haber funcionado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? Ha hecho una máquina de tragaperras. Pues, ostras, mira, ya se la ha hecho todo de hierro. Bueno, pues ya date una vuelta por aquí. Recuerda, si quieres construir cerca del spawn, obviamente ahí no puedes. Mira dónde han hecho los demás casas. No te acerques mucho a las casas por si quieren ampliar las suyas. Y las normas básicamente son que te portes bien, obviamente. Que compartas con los demás, no seas egoísta. No maltrates a nadie ni les fastidies. Eso es muy importante. Por cierto, los que seáis suscriptores, tenéis una estrellita ahí que podéis saltar y pillarla. La estoy viendo. Pero ahí. Pero ¿cómo se pilla, por cierto? Pones el jump. Uy, que haya pasado. Tienes que escribirle un susurro a Fecito, que es como si fuera un usuario de Twitch. Bueno, no, todo eso. No romper lo de los demás. Lo tuyo, obviamente, pues no hagas cosas así que causen mucho lag y todo eso. Bueno, sentido común, ¿no? Yo creo. Y me voy de aquí. Me voy para allá. Lo has pillado, ¿no? Vete por ahí y ya da vueltas a donde quieras, amigo. Vale. Sé libre. Está bien, mola. Yo, si quieres hacer casa, te aconsejo que vayas, por ejemplo, por allí, te des una vuelta para allá o para allá. Luego, cuando tengas un lugar, me preguntas si quieres y te digo... te digo dónde. Para acá. Alguien está viviendo algo por ahí. ¿Qué has dicho? Sí, vale. Dame un segundito. Que estoy yendo para el sitio donde estaba antes. Me podéis sugerir, ¿eh? Es que no quiero enseñar muchas más cosas. Quiero enseñar solamente esto. Eh...
Vale, ya estoy aquí. ¡Aló! Ya estamos aquí de vuelta. Vamos a ver qué pone. No, no, no pegues. No, no, ve a mi casa. No, no, no pegues. Eso es para Oscar, sobre todo. Madre mía, que es un pesado. Voy a dar un traguito. Bueno, bueno, bueno. Bueno, hay unos cuantos pesados, ¿eh? En esto de pegar. Pero es que ellos luego lloran, luego vienen llorando, ¿eh? Luego dicen, ¡ay, que me está dando! Y le ves media hora antes que ha empezado el otro, ¿no? La vida del Oscar. Me tomo un zumo que estaba fresco cuando lo he traído y está templado. Pues aquí estamos. La verdad es que de Green Hill, que es el escenario este de Sony, no me acuerdo bien de más. Sé que tenía flores, pero aquí en esta arena no se pueden poner flores. Podemos poner algún cactus, que también estaría bien. A ver, espera, 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 tranquilo, tranquilo. Ahí me recuerda a una arena de Dead Run, de Hive. Se llama Sonic. ¿De? De Hive. Dead Run. Ah, sí, hay una, ¿verdad? De hecho, había un mundo de uno que se llamaba FV Disco o algo así. Ah, sí, Disco, suena. Ostras. Que él creó un... Viejo. Sí, esto es cuando empezaron los comandos, los primeros comandos. Y él empezó a... Sí, sí, lo recuerdo. A hacer uno de Sonic que tenía pues como lo del el juego que dices tú, que de hecho es muy parecido, a lo mejor lo han sacado de ahí. Porque era de marcar tiempos también. Verdad, verdad. El disco que... Bueno, y antes Hypixel también subía mapas en sus tiempos. Sí, la verdad. Aquí no se puede poner cactus, ¿no? En esta arena rara. Adiós, cactus. Adiós. Bueno, pues... Oye, me gusta esto destruido, pero creo que lo voy a tapar. Esto no estaba hecho a propósito, esta parte de aquí, ¿eh? Esto es que explotó una cosa. Esto es que explotó una cosa y no debería haber explotado. Ahí va. Marroncito por aquí. Ahí está. Esto es lo que explotó, mirad, madre mía, qué miedo, yo no me acerco ahí. ¡Ostras! ¿Sabes dónde estoy, Efe? ¿Dónde? En el monumento aquel de los guardianes, del otro día. ¡Ostras! Tengo miedo. No hicimos portal ahí, ¿no? Vale, pues espérate un momento y te busco. A ver. Ahí está. Oh, thank. Magia. Y me vuelvo para mi lugar. Voy a romper una cosa que no debería haberlo hecho, pero bueno. Oh. Si vosotros que estáis viendo y vosotros que estáis aquí también, si queréis proponer algún tipo de minijuego, dar ideas. Porque se trata en esta especie de competición, entre comillas, es minijuegos que no solo para la competición, sino también para otros días. Efeco, comandos, sí puedes poner flores. Sí, patitos. Pero eso lo haré lo último, yo creo. Primero creo que voy a colocar... Hay algunas islas que están más lejos de otras, pero da igual, eso es la mala suerte y ya está. Efe. Dime. Te propongo un TNT Run. Chest, trap chest... Yo creo que vamos a poner siempre un cofrecito en todas las islas. Como siempre. Sabe que va a perder, por eso lo he ignorado. Me parece bien. Cuando hagamos algún especial de minijuegos, lo hacemos. Una cosa, lo del evento este del parkour que estoy haciendo, que está en modo aventura, ¿vale? Porque he puesto lo que es de este diamante, mundo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, es un modo. Es modo aventura. Vale, pero pues a ver, pues a ver. Vale, a ver qué puedo poner de premios. Tu.
Luego también he pensado otra cosa, pero no voy a decir nada todavía. Es otro mundo aparte para otra cosa, para otro evento. Que yo creo que va a molar mucho. Aunque lo suyo es que haya más gente. Es una cosa que también se me ocurrió hace muchos años hacer. Y la hice en otro servidor. Yo creo que ya está todos con sus cofres, ¿no? Pues guay. ¿Cómo mola esto aquí? Parecen las casulillas estas de las pantallitas de Sony. Son dos a los lados y una adelante. Están como separadas, pero yo creo que mola así también que no sea igual. Y luego. Vamos a hacer cristalitos de color gris. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué menos? Madre mía. ¿Qué susto me has dado? Vamos a hacerlo con esto, a ver. A esta altura, por ejemplo. 35. Ups. Vale. Pues ahí está. Pues así la cápsula, más o menos. Es que no hace falta más grande, pero bueno. Incluso arriba no hace falta poner nada, porque la gente no va a hacer nada. Me parece que está así bien. Luego nos lo enseñas alguna cosa, Oscar, o no se puede ver nada. A ver, lo que es el parkour cuando tenga hecho, sí se puede ver, pero los premios no. Sorpresa. Una paletilla de jamón. Vale, voy a hacer magia, gente. Oscar. Oscar, te dicen. Regalarás paletillas. ¿Quién me dice Oscar? Si regalarás paletillas como premio. No sé. Hay como una cesta de Navidad. Ya veré. Yo me apunto. Ay. Este es como este. Vale. Vamos a colocarlo por aquí. Está encima, ¿no? ¿O no? Sí, está perfecto. Este lo voy a bajar un pelín. Ahí está perfecto. Dos aquí. Bueno, me voy a ver si termino lo mío. Muy bien, Iván, que te vaya bien. Tingro, ¿qué tal? PvP. Eres PvPero. Me parece muy bien. No, este no, porque está justo encima de esto. Quizá un poco más alto. Da igual. Da lo mismo. Hola, ¿cómo le bajo la calidad, Tingro? Pues lo puedes poner en automático, creo, si no me equivoco. Y ahí baja la calidad, ¿no?
No sé muy bien cómo va esto de Twitch, porque como yo lo veo siempre en calidad así decente. Ese está más bajo, muy bien. Y ese también, vale. Lo demás está todo guay. Pues creo que así está bien. Está muy al borde este, quizá. Vamos a deshacerlo. Tiene que ser 32 aquí. Y nos vamos un poquito para acá. Ahí está. Ahí sí, ahora está bien. Muy bien. Ya hemos puesto los cristales. Esto es para 6 personas. Solamente. Solemón. Y por aquí habrá cofres, pero toda esta parte del centro no lo voy a mostrar en cámara. No la voy a mostrar en cámara. Vale, pues nada, esto es lo que quería mostrar yo de minijuego. Solo quería mostrar esto. Voy a salir hacia el mundo normal. Es que si no... ¿Qué hacen? Bueno, pues es un servidor survival, ¿vale? Tengo, lo que pasa es que hay un mundo aparte, que por eso estamos aquí. ¡Hola, Susi! Estamos en un mundo aparte, mira, lo voy a volver a enseñar ahí, que me ha alejado un poco, pero voy a volver. ¿Qué pasa? Hola, David Pro, ¿cómo lo llevas? Susi, ¿qué te cuen? Fapercraft. ¿Y eso dices solo ahora en el chat? Sí. Susi, ya estás en la Wildlist. Yo creo que ya estaba de antes, pero bueno. Este es el... Esto es una especie de mini Skywars, ¿vale? Es un minijuego que habrá. Y este es un mundo que, como veis, está vacío. No hay suelo ni nada. Y es para eventos. Es un mundo que bueno, así causa menos lag, de hecho. Y es más cómodo para poder construir lo que cada uno... Lo que cada uno quiere. Se pone a llover, ¿verdad? ¿O qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Se ha puesto negro de repente todo? Tormenta. Y bueno, pues esto es un... Pues eso, mini Skywars, que haremos unos pocos. Si a alguno os apetece hacer unas islitas de Skywars, también lo podéis decir. Y ahora sí que sí, es que no quiero enseñar nada más todavía. Me voy al mundo normal ya. Yo tengo un Skywars y Bedwars, que has hecho tú unos mapas propios, ¿o a qué te refieres, amigo? Vale, Jesús. Estos son unos que nos podríamos también copiar Skywars de... Entro en un ratito, que acabo de comer. Muy bien, Susi. A ver, vamos a guardar aquí todo este material que tengo. Por cierto, tú también puedes usar el edit Oscar ahora mismo. Un Bedwars también molaría, Pero sería un poco más complicado. Es complicado hacer, porque tener en cuenta que... la cama. El tema de los plugins y todo eso. La cama. A ver, hay forma de hacerlo gracias a Observer y demás, de que salga un aviso, por ejemplo, con cohetes. Pero es complicado hacerlo. Vale. ¿Es de noche o es de día? Es de noche, ¿no? Para variar. Ahí estoy ya, en el mundo. Esto es Esmeralda, competitivos octubre. Madre mía, de septiembre pasamos a octubre y esperemos que no se tarde mucho más. ¿Llevas un montón de en directo? Sí, llevo un montón, Susi. ¿Cómo está el server? Hace mucho que no me pasaba por aquí. Tienes, para entrar al servidor tienes que pedirlo. Ay, wow. Te he puesto motes ahí de gratis. Tienes que entrar en el servidor de Discord y ahí lo pides. Y aprovecha porque hoy es el día que admitimos gente. Solamente hoy. El próximo sábado ya veremos si admitimos o no a gente. Yo creo que estará así de bien. Yo creo que el loot que hay me gusta. Yo creo que está bastante bien. Bueno, no, es todo. Y tengo pensado una cosa, que necesito hacer otro mundo aparte. Es que son muchos mundos para un evento, pero para que haya libre destrucción y modificación de terreno y todo eso. Ostras, lo que estaría bien es un evento minería. Ostras, me lo parece.
Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? De hecho, hicimos uno aquí también hace ya tiempo. ¿Te acuerdas, Oscar? Yo lo que, o sea, yo ese evento no lo he visto, pero el que tengo en mente es, yo qué sé, haces un panel, yo qué sé, pone Radaxian City. Y por ejemplo, la R que tenga cubos de oro, por decir algo, ¿sabes? Y luego ya bloques normales. Y que la gente vaya minando el panel y que vayan buscando ver si tiene algún tesoro escondido y eso. Hubo un evento que era minería, era rodeado de bedrock. Y era pues así, más alto, como eso de alto o más un poco. Y bajaba hasta abajo y había que minar, pero no era tan grande, claro, era más fino. Y luego una vez abajo había como un laberinto y cada uno tenía que ir por un lado. Podían caerse al agua que había abajo y ya habían terminado. Y el que seguía, pues podía. ¿Quién ganó? No sé, no me acuerdo. ¿Quién ganó? No me acuerdo, pero el premio era Majo, el último. Ese, ¿sabes qué? Si No lo quieres ver, sabía Papercraft, tan. en alguno de los vídeos de Radaxian, de los primeros, no me acuerdo cuál, ahí estaba eso. ¿Qué decías, Oscar? Vale. ¿Cómo hacía para copiar eso a un cofre que tuviera todo dentro? O sea, todo lo que te. Dale a. O control mayúsculas, ostras, no me acuerdo ahora mismo. Control mayúscula, ¿no? Ah, no, vale, esta. ¿Cómo era? Control, no. A ver. Es que me sale sin nada ahora. Pone, control ¿Pero más esto qué control es? creo. No, No, no. no. ¿Qué tal, no, no? ¿Cómo lo llevas? Que ya no dices nada. Estás por ahí y he visto que has conseguido diamantes. Es que he puesto un premio ahí todo guapo en el primero, que prefiero ponerlo en el último, ¿sabes? Tingro, pues lo siento mucho que no puedas cambiar la calidad. La verdad es que ahí no te puedo ayudar porque yo en Twitch no la bajo, entonces no sé decirte. A ver, calidad. Pon automático. Tingro, donde tiene la calidad de Twitch pones automático y ahí en principio debería cambiar automáticamente si no va muy bien. Esto de los discos de aquí, quiero hacer en otro sitio una zona con como con logros. Quiero, no sé si hacerlo como una especie de muro de logros o algo así. Oh, pues una zona de logros mola. Y quiero que esté también aquí en el spawn. No, Faper, no sé si veis dónde estoy ahora. Sí. Hombre, te veo con delay, ¿sabes? Ya, Pero. por eso te lo digo ahora en un rato. ¿Dónde la fuente está que hay aquí? Ah, Pues aquí se vale, ok. abren como cuatro caminos. Mi idea es, en los caminos, obviamente mucho más ancho, dejarlos más o menos libres. Y en los lados hacer aquí, por ejemplo, un edificio. Aquí, bueno, ya está esto. Esto sí que está libre. Y aquí, por ejemplo, alguna otra cosilla aparte del spawn. Y aquí hay más cosas. Pues en uno de esos hacer como un. A mí me gustaría hacer un templo. Bien, vale, no, no, crack. Hacer como una especie de templo así, que puede ser con cuarzo, de griego. Eso, incluso hacer uno, como es de la zona del spawn, puede ser en creativo, que no hay problema en. Yo prefiero que sea todo hecho, pero bueno. Para que sea de cuarzo. Tira. Hacer un templo así como muy griego, antiguo, y dentro pues poner los logros, pero varias cosas. Por ejemplo, todos los discos que se vaya consiguiendo. El huevo de dragón, la cabeza del dragón. Y cosas de esas de Sí, logros de pues ese eso estilo. puede molar, ¿eh? Bastante. Un par de Si se tótems. lleva. Las cabezas de los mobs. Y cosas que se nos ocurran. Un bloque de cada, ¿no? Esos ya son muchos bloques. Sigo sin poder bajar la calidad. Ah, bueno, eso te lo diré. Sí, lo tengo automático, pero no baja. Y se ve a ti. Eso es porque cree que lo puedes ver bien, no lo sé. No tengo ni idea, colega. Ahí no te puedo ayudar. Susi, métete. Que te hago de guía. Madre mía.
son muchas cosas, de que hacer. Y ninguna terminada, yo creo. Lo que sí que haré fuera de cámara es que no he tenido tiempo tampoco. Estos días que vienen me voy a poner es con el coliseo para terminarlo ya de una vez. Y lo demás ya me da un poco igual. Vale, pues esto se va todo de aquí. Adiós. Wow. Fapper, si quieres un esqueleto, un caballo esqueleto, ahí tienes un montón. Oh, gracias por el ofrecimiento. Que ha habido una tormenta antes y nos han salido unos cuantos. Qué calor tengo hoy, madre mía. Sí, ¿verdad? Sí, hace calor, la verdad. Ya se ve a 720, gracias. Me alegro, Tingro. Con eso sí que te irá, ¿no? Me imagino. ¿Hay algún comando para ir al spawn? No, colega. Cuando haremos algunos warps de estos para algunos sitios en concreto, pero no suelen estar lejos. Es decir, el coliseo que está ahí cerca, hay uno ahí en el inicio y habrá otro pues para otra cosa, pero todo cerquita más o menos. No creo que nada lejos. Cosas de la supervivencia. Yo creo que aquí habría que mejorar esta parte de los aldeanos y traer a unos que tenemos por allí. Paquito, knockback 1. ¿Cómo hacemos lo de los aldeanos? No sé qué material usar. Vale, a ver, esto qué hace aquí esto. Fuera todo esto de aquí. Esto fuera. Fuera largo. Puedes coger lo que necesites. También se puede donar. Vale, pues vamos a donar. Estos cofres los usaré a lo mejor ahora. Y esto también me lo llevo ahora. Vamos a donar todo esto. Y esto por ahí. Y esto también por aquí. Y ya está. Y esto. Oh, ya he llegado a las 300 fichas. Guay. Más adelante, por cierto, haremos más uso de las fichas. No sé si te has fijado, Fapper, que en la pantalla, si pinchas encima de la imagen del... No sé si estás viéndolo. Guau, se me corta. Si pinchas si pones el ratón encima de la pantalla, vas a ver un icono ahí que sale de Streamlabs. Que salen unas fichas que las voy a borrar, que esas fichas no valen. Pero ahí haré más cosillas para poder hacer sorteos de forma fácil, para poder participar así rápido. No sé si lo ves. Sí, lo estoy viendo. Que es así como verde. Y sí. Si le das ahí. Ahí también hay para minijuegos, pero es que yo no quiero. Porque los minijuegos se pueden conseguir muchas fichas. Y es un poco trampa. Oscar, dale al salto ya. ¿A cuál? Al de tu avatar. Bueno, se te ha movido. Bueno. Mira, voy a poner. Ahí va, que la ha pillado. O se ha roto. Se ha roto, ¿verdad? No la pilla nadie. Se ha roto. Qué pena. Tengo hormigón. Hormigón para aldeanos. Prismarín. Puede quedar bien esto. ¿Con slabs de qué? ¿De madera? Muy raro.
No sé cómo hacerlo. Con hierro. No sé si tengo mucho hierro por aquí. No tengo nada de hierro. Pues voy a robar un poco de hierro ahí. Y de hecho me va a beber esto que está muy buena la leche. Ahí está. Casi la lío. Vale. Ahí está. De momento yo creo que esto me vale bien. ¡Hala! ¿Y todas estas barcas que hacen aquí? Pam, 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 pam. Dormimos mejor. Que estoy con un aldeano aquí. Yo estoy en el mundo este. O sea que si esto me salgo cuando estoy durmiendo. No, duerme, please. Vamos a poner así ZZ. O sale un segundito. Aprovecho y doy un trago. Tú, Oscar, creo que no hace falta que te salgas, pero bueno. No. No están 0-0. Calcula más o menos así. Siempre lo digo esto porque es fácil de recordar, aunque es un poco más atrás, pero bueno. El spawn está en menos 150-200. Yo digo eso que es donde estaba más o menos lo de Cactus. Que es fácil de recordar. Pues sí, es más bien menos 150 por ahí. Pero duerme. O que salga un momento. O sal, sí, como quieras. Sí, muy bonito, puedes estar ahí. Pero duerme. A ver. Ay. ¿Me escucháis bien? Ahora sí. Si has hablado antes, ¿no? No, es que estoy en High Pixel y tengo un lag como si fuese a 1000 de ping, ¿eh? Injugable. Pues la verdad es que no lo sé. Estoy acostumbrado a ver el bicho. Bueno, ya se va a hacer de día, o sea que bueno. Los ponemos en diagonal. Lo que pasa es que en diagonal... No. Ahí está, a ver. Bueno. Diagonal. Bueno. Sí, podría estar bien. Espera. ¿Por qué no subes, amigo? ¿Por qué no subes, colega? Amigo, quiero que subas. Quiero que subas, amigo, quiero que subas. Ahora sube a medias. ¿Por qué te das con esto?
Oye, qué cosa más rara, ¿no? No sube del todo, no sé. Vale, ahora sí que subes, ¿no? A ver, ahora en cuanto saltes, amigo, si quieres saltar. Ahora no salta. ¡Salta, Paquito! Uy, casi. Paquito, salta. Ay, no me deja. Un poco difícil. Creo que tienes que nerfearlo. Un poquito. Oh. Maldita sea, en serio. Vale, pues lo que vamos a hacer es... a la vieja usanza, a la vena. Ahí está, madre mía, esto está un poco hueco, ¿eh? Voy a taparlo. A ver. Ahí está. ¿Por qué no puedo poner ahí? Vale. Es por el aldeano. Tapamos. Salta, amigo, salta. Ahí está, ahí está. Vale. Vale, me faltan dos niveles por crear. Ya me pondré con los cofres. Bien. Hacemos tal caso. Bueno, ahora vengo. Vale. Ahí está, vale, muy bien. Amiguito, venga, salta para allá. Ven aquí un momento, ¿vale? No te muevas de ahí, por favor. Quédate aquí. Quédate aquí quietecico. De momento. No sé si puede saltar o no. Eso habría que verlo tal que ya. Vale, amigo, intenta irte, por favor. Intenta irte, colega. Por cierto, los zombies pequeños. Lo digo porque en las últimas versiones han cambiado cosas que luego me sorprende a mí. En principio, no pueden pasar cuando hay algo más pequeño que un bloque, ¿no? No estoy seguro. Pero bueno, yo creo que aquí no pueden colarse. La esquina sí. O sea que esto de la esquina habría que taparlo de alguna forma, pero por lo demás. Vale, ya estoy. Pues lo demás, yo creo que bien. El nivel extremo va a pasar 3 horas y nadie se lo habrá pasado. O sea, no tengo una idea de hacerlo que va a ser imposible. Voy a hacerlo, mira, para que sepáis lo difícil que es. Voy a hacer. El nivel extremo. O sea que has hecho como normal y difícil o algo así. Muy chula la casa, Oscar, te dicen. O sea, he hecho nivel fácil, normal, difícil, muy difícil y luego el extremo. Me va a tocar... Todo de vallas. O sea, las vallas, o sea, que tiene una de esto muy pequeño, pues serán de vallas. De cobblestone, bueno, de cobblestone no. Un momento, me pica la puerta. Ya veo. Qué forma más. Ta-ta-ta. Es que así es un poco grande el mostrador, así, pero es lo que hay que hacer para que no les toquen. Y aquí habrá que hacerlo así también. Vale, pues si tengo raíles por aquí, que no lo sé. Aquí tengo muchas cosas yo.
Vale, raíles. Esto. Vamos a ver si puedo traer a uno ya. Ya aprovecho y lo traigo para acá, que tenemos algún par de aldeanillos por allí. Fichas, fichas. Madre mía, mayúscula, calaveris. Ahí te has pasado un poco. Lo raro es que Mubut no te haya dicho nada, te lo ha permitido. Faper. Dime. Escribe en mayúsculas algo en el chat, a ver si te banea Mubut. Debería dejarte porque eres vale, suscriptor. Sí. Vale, vale, vale. Bueno, este está bastante bien para tenerlo aquí en el inicio, ¿eh? No sé si habéis visto cómo es este aldeano, pero es una pasada de aldeano. ¿Cuál? Bueno, una pasada. A ver, no es el mejor del mundo, pero... El que tenemos aquí en... En el medio, aquí, el pobre. Espera, 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 amigo. Espera, espera, espera. Vete para allá, anda. Te me vas a buguear ahí y te vas a hacer daño. Vamos a ver. Ahí está, vale. Gira, vale. Gira. Mira, vamos recto y ya está. Que sea lo que tenga que ser. Vamos para allá. Que tiene reparación, tiene flame, tiene looting 2. No es que sea mejor aldeano del mundo, pero está muy bien para tenerla aquí. Espera un momento. Voy a mirar una cosa. Vamos a hacer así para Susi. Quiero pasar esto. Ahí está. Vale. Correctérrimo. Madre mía. Ostras, que se nos hace de noche. Amigo, corre. A ver, que te tengo que estar ayudando. Pero el mundo de los eventos es distinto al de Radaxian. O sea, si pongo Time Set Day, en Radaxian no se pone Time Set Day, ¿no? ¿O sí? No lo pongas. Vale. Sí, sí que vale ponerlo, me refiero. No lo pongas porque te he dado permisos ahora. De hecho, pues usa el Word Edit, pero mucho cuidado también con eso, porque la puedes liar. No, pero... No me hace falta el Word Edit. Ya... Estoy viendo un zombie no sé dónde. Me estoy poniendo nervioso. Vamos, colega. Ahí vienen, ahí vienen. Creo que me he pasado un poco, pero muy difícil. No estoy seguro, pero creo que... Esto más da, colega. Creo que es bastante difícil. No, no, pero ¿qué haces, loco? No, no, no me hagas un hueco ahí. Vale. Que se cargan a mi aldeanito. Bueno, mío. Este es de todos. Barra esfera, 1,000,000. Mira cómo le mira este, un zombie full hierro. Por si queréis capturarlo. Oscar, ¿a ti qué te gusta? ¿El qué? Que hay full hierrete un...
Un zombie. Ah, bueno. No me interesa mucho. Vale, vamos a intentar dejarte aquí encerrado. Espérate. Ahí está, quédate aquí, ¿eh? No te muevas mucho, por favor. Vale. Bien, pues ya hemos metido aquí a este que está majo. Mira, ven... No, ven para acá, no. No. No me quites esto, ¿eh? Que esto es mío personal. No, ven, mira. Mira, aldeano, que a lo mejor te interesa. Mira lo que tiene este. Lo que te ofrece el amigo. Esto es muy difícil. Ahora me falta el extremo. A ver, magenta. Pues... Vale, esto está bien, lo único malo es que hay que protegerles a los pobres. Por lo demás, todo correcto. Yo haría mientras... Había algo temporal por aquí, no sé qué. Voy a poner aquí de momento una pared temporal. Ahí está. Para que no haya esquinas y ya está. Vale. Turu, turu. Esto por aquí y esto por acá. Hola. ¿Quieres guardar este zombie? La verdad es que a mí no me interesa tanto. Si quieres que... ¡Wow! Justo me ha dado. ¿Quieres que lo guardemos? ¿Quieres guardar al zombie de hierro? Vale. Vale, lo primero. Ver si tengo etiqueta. Si no, habría que comprar a nuestro amigo. Yo creo que no tengo. Me suena que puse algo en una etiqueta, ¿verdad? Hace poco. Pues no tengo etiqueta. Pues nada, no lo tengo. Lo siento. I'm so sorry. Si le compro al aldeano, dame un segundito. Pero si lo matas... Oh, no está desbloqueado. Vale. ¿Lo has matado? Lo ha matado. Vale. ¿No se pueden poner bloques de comandos? De todas maneras, me voy a pillar ya una. Es que porque no puedo poner un bloque de comandos. ¿Para qué quieres poner un bloque de comandos? Para que barra dándole un botón lleve a la 250. Y para no subir un montón de escaleras. Para pam. Vale, ya está. Pero ahora hay un problema. No tengo. Vamos a usar esto de aquí, por ejemplo, de momento. Prefiero la otra lámpara, pero bueno, como no está. Ahí está. Por cierto, aquí también habría que taparlos.
Buena cosa acabo de descubrir ahora mismo. Vale, a ver. Tranquilos, tranquilos. Quiero ver si lo toca. Vale, creo que no. Vale. Pues esto mismo por aquí. Anda, quedaos ahí quietos, amigos. No os quiero ver. ¿En serio tenía aquí mucha arena? Nadie ha visto nada, ¿vale? Yeah. Que la leo un poco. Ten cuidado si no vas a romper lo demás. No, no, que he puesto una clave que tengo que hacer comandos. Borrar mundo. Para borrar mundo. Amigo, no sé si me interesas o no. Pues al final nada. No lo pongo ya. Yo creo que no, pero bueno. ¡Oh, hay una brujita! Quiero verla, quiero verla. Gracias. Justo cuando moría, ha dado un trago, ¿no? El último trago. ¿Qué me ha dado? Redstone. Vale, gracias, bruja. Muchas gracias. Bueno, pues... A ver qué tenemos aquí. ¿Quién eres tú? Feo, eres feo. Pues... Hombre, a feo podríamos reconvertirle, yo creo. Vale, pues te vamos a dejar ahí encerrado otra vez, feo. Y más adelante ya veremos lo que hacemos. Vale. Vamos a subir aquí arriba. Ya está aquí el edificio tirado. Ay, cómo mola verlo desde aquí. Que no haya edificio tan feo. Pues me haré uno chiquitito yo donde mi casa y el que quiera hacerse, pues que se haga. De hecho, por cierto, voy a lanzarme por allí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mirad. ¡Oh! Todo libre, vacío, colorido. Me llevo un par de stacks de esto. Yo creo que con un par, vamos, tengo de sobra. Y los demás lo mismo. Los que estáis entrando, ahora vuelvo y dicen, no, que vale. Pues lo mismo digo, que os Faper o Oscar, llevaros ahí lo que queráis de cactus. Y vale, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Porque si no, no me da tiempo a hacer otra cosa. Así que muchas gracias, gente, de verdad, por haber estado por aquí. Y GG, me vamos a poner ahí un sonido guay. Thank you very much. Y ahora ya sí que sí, pues me piro, nos despedimos. Espero que os haya pasado bien y nos vemos pues muy pronto aquí, mañana, de hecho. Y ahora, pues antes de irme, intentaremos buscar a alguien a quien hacer host. Oh, está Patitos, pues a Patitos le voy a hacer un host, que es muy majo. Así que venga, muchas gracias. Próxima. Chao. Gracias, Faper. Gracias, Oscar, también. Y Faper. A los dos. Ahora sí que puedes mirar lo que voy vale. A lo que yo lo veo, no te preocupes.
Chao. Adiós.